En septiembre de este año, la Harvard University Press publicó The Tupac Amaru Rebellion, un recuento actualizado y exhaustivo de la rebelión indígena más grande de la época colonial en América Latina. Una rebelión que se extendió por el Cusco y sus alrededores, y eh, en la zona del altiplano de Perú y Bolivia, y tuvo como resultado eh, 100.000 muertos. Su protagonista fue José Gabriel Condorcanquín, también llamado Tupac Amaru II. El libro ha logrado realizar una, un muy difícil ejercicio de equilibrismo. Por un lado, pone al día nuestros conocimientos sobre el rebelde a la luz de nuevas fuentes, por lo que puede satisfacer y ya lo está haciendo los exigentes paladares académicos. Pero al mismo tiempo, ha sido escrito con muy buen pulso dramático, por lo que es muy legible y ameno incluso para el lector no especializado. ¿no? De Tupac Amaru Rebellion ha sido comentado elogiosamente en las publicaciones de New York Review of Books. Foreign Affairs y Kirkus, y ha causado y sigue causando revuelo en la comunidad académica. ¿no? Para hablar de esta publicación vamos a conversar con su autor, Charles Walker, profesor del Departamento de Historia y director del Instituto Hemisférico de las Américas de la Universidad de California, Davis. Charles, a nombre de Divisadero, la publicación de Latin American Studies Program de la Universidad de San Francisco, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista. No, no muchas gracias, más bien a ti. Muy bien, este... Hace poco tú presentaste el libro en diferentes lugares de Lima, tengo entendido. ¿no? Sí. ¿Cuál fue la reacción en general de la gente allá? Bueno, la reacción fue un poco de todo. Algunos que no me conocen o locos que me conocen me preguntan, por qué, por qué interesa esto, por qué un extranjero, por qué leen esto en inglés. No. También la gente preguntaba qué hay de nuevo. Ya se escrito mucho uh -huh. sobre Tupac Amaro y esa fue la pregunta que esperaba y que en realidad es síntesis, pero a la vez tengo cosas nuevas. Uh -huh. Sigue bien, muy buenos comentarios. Sorprende de la cantidad de lectores en inglés en Lima, uno que el libro mismo, uno con el e-book. Y bueno, esperan con cierta ansiedad, creo, la traducción. Uh -huh. Cuéntanos un poco cuál fue el origen de la idea de este libro. Bueno, en realidad, mi, mi tesis doctoral, que terminé hace más de 20 años, tuvo, uh -huh. o sea, era sobre Cusco en la época post Pacamaro uh -huh. A, de, a la independencia de la época de Caudillos y los primeros lectores de, de la tesis doctorada dijeron bueno hay que comenzar con Tupac Amaro y hice en el libro que salió el Smoldering Ashes en castellano de Tupac Amaro Agamarra, hice un recuento un resumen que se ha comentado positivamente se usaron mm -hmm. bastantes cursos y en ese momento me pidieron una, un libro corto sobre Tupac Amaro dije prefiero que no quieres hacer otra cosa tuve otro proyecto si quieres hacer algo original pero en Sevilla me encontré, después de unos buenos 10 años, me encontré con nuevos datos, fuentes clásicas que habían sido leídas de otra forma y me está animando poco a poco. También tenía el reto de escribir un libro de historia de narrativa que se acaba de leer. Uh -huh. Nunca quise hacer un libro para especialistas. Pretendí un libro, busqué un libro para un público bastante amplio. Bueno, es obvio para el lector que ya leyó el libro, pero tú podrías decirnos cuáles son los nuevos elementos que. Tu libro aporta a la bibliografía ya existente. Sí, con mucho gusto. Bueno, son varios argumentos. Uno, creo que es el papel de la iglesia. Se ha, uh -huh. se ha dicho mucho que la iglesia, a algunos sectores, siempre la iglesia católica heterogénea, a algunos sectores apoyaron a los rebeldes y a algunos a las autoridades, a los realistas, ¿no? Yo ahí intento mostrar y creo que muestro. Que el, el, el gran obispo de Cusco, Matei, Matei Linares, perdón, este, Moscoso y Peralta, sí. este, tuvo un papel muy importante en la, la represión, eh, excomulgando a Tupacamaru, o sea, quitándole su pertenencia a la Iglesia Católica y también obligando a los curas que se queden en la zona de rebeldía. Eso es un Hablanos personaje. un poco más, sí. Sí, exactamente. Háblanos un poco más de este obispo eh, Moscoso y Peralta, que es un personaje muy singular. Punto un poco creo Sí, que es arquipeño, es, es, es eh, tiene su familia, eh, nace un hijo, muere la mujer con el nacimiento, el niño este, creo que al año, dos años muere y entra en la iglesia. Y tiene una carrera muy polémica, es muy conocido por sus obras sociales, por su colección de arte, pero hay en todo lado donde está, en Arequipa, en Moquegua. En Salta, si me acuerdo bien, hay acusaciones de algunos encuentros con jóvenes, con uh -huh. algunas niñas, de tener un hijo, por ahí acusaciones, ¿no? Y en Cusco, eh, los, los españoles los, los tratan muy mal, porque uh -huh. ellos querían el, eh, el puesto del obispo para ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Así que es muy polémico. E incluso después de la rebelión, en frente a juicios por haber apoyado a la rebelión es increíble a pesar de que mi argumento es que derrotó ayudó en la derrota uh -huh. él tiene un papel fundamental en eso <coughs> perdón lo acusan este de haber sido muy este uh -huh. haber sido simpatizante de la rebelión cuéntanos un poco cuál fue la estrategia de este obispo Moscoso y Peralta para la represión efectiva de la rebelión. Sí. Por pues él reconoce rápidamente que Tupac Amaro y Miguel Abastías no van a tocar la iglesia. Uh -huh. son, son muy fieles a la iglesia, son católicos y desde el principio dicen a sus seguidores no tocar a, a los eh, sacerdotes, no entrar a la iglesia, nunca quemar ni los campos de la iglesia. Y él, aprovechando eso, obligó a los curas del Cusco quedarse ahí, no irse y por eso lo que lo que presento en el, el libro no, los rebeldes nunca tienen control total porque uh -huh. o sea, dominan digamos la zona de Papamarca, tinta este, pomacanchi y, y provincias altas y más al sur pero queda la iglesia queda el cura uh -huh. digamos en la iglesia que es zona realista zona neutral y eso es, es, un, es una este desde, desde, desde el principio al final este, es un obstáculo muy, muy, muy grande para Tupac Amaro. Otra cosa muy interesante que aporta tu libro, eh, me parece, es justamente este, eh, esta nueva, nueva información que tú aportas sobre Micaela Bastidas. Sí. Eh, cuéntanos un poco sobre lo que tú has averiguado sobre ella. Bueno, en realidad ese fue uno de los primeros hallazgos. Dije, hay algo nuevo sobre, Tupac, eh, sobre Micaela Bastidas. Sabemos que muchos de sus papeles se quemaron después de la reunión. Hay menos pero encontrando información clásica sobre la reunión, encontrar referencia ahí que otros no habían tomado en cuenta, ¿no? Yo lo que y era mi gran temor que no he dicho lo suficiente, pero lo que demuestro en el libro es que tuvo un papel en todo lo que sea logística y tuvo una visión militar uh -huh. muy muy importante, en parte por su papel dentro de la economía familiar de Tupac Amaro. Uh -huh. Él viajaba como arriero con, con sus mulas a Lima, pero sobre todo a, a la zona de Potosí, Alto Perú, en Charcas, hasta Tucumán, Salto Jujuy, y él se quedaba cuidando la cuenta, cuidando la mula que se quedaban, cobrando, pagando deudas, ¿no? Mm -hmm. Que es fundamental para un militar. Así el, el libro resalta bastante su papel eh, de, en cuanto a la estrategia. Tengo la entendido, artística. además, que tú añades un, una cosa interesante, que creo que tú señalas que ella es... Zamba, eh, ¿esto está comprobado? No, no está comprobado para nada. O sea, uh -huh. hay, sabemos muy poco sobre ella. Incluso hay uno que dice que es de otra zona, por IMAC. No, es uh -huh. sin duda. Es de Pampa es de la zona de Tupacamaros, o se conocen no de jóvenes. Pero hay un par de referencias a su flor canela. Uh -huh. bueno, una referencia que yo no digo que prueba absoluta, porque uh -huh. puede referirse a, a, a ser un poco morena o algo así, uh -huh. pero es esto. También hay insinuaciones que su, pa su padre era sacerdote. Exactamente. Y lo sí. que presentó ahí, mira, cualquiera de ellos, ser hija de cura, como se decía, como se dice, o ser samba en el Cusco, uh -huh. donde casi no hay este, negros, es la, la en una posición diferente y de alguna forma inferior dentro de la sociedad local. Claro, cuando tú dices, estamos diciendo samba, estamos señalando el lenguaje utilizado claro sí, para claro, referirse exacto, a ella, ¿no? Sí, sí, ¿No, es, sí. no es peyorativo. Sí, no, para nada, igual negro, negra, es el, los términos que se usaban en ese entonces. Una cosa que conmueve mucho al lector es, eh, bueno, el, el, la manera, en la correspondencia que tú compartes con el lector entre Micaela Bastidas y tu Pajamaru. En la que, bueno, aparte de la ternura y el afecto que tú ves, eh, y prácticamente incondicional entre ambos, eh, sorprende esta honestidad brutal que ella tiene con él. Y, y nada, una, una cosa que también llama la atención y que choca al lector es estos reproches continuos. Claro. Eh, por lo que parece ser el problema, falta de reactividad de Tupac Amaru. Sí. Para por ejemplo apresurarse y tratar yeah. de sitiar el Cusco. Sí. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre eso? Sí, o sea, son cartas muy famosas, son digamos fuentes más conocidas, pero siempre se han entendido como la mujer, la esposa fastidiosa que apura al esposo, yeah. ¿qué haces, no? O sea, la renegona, digamos. Y yo dije no, ella tenía razón en que había que a pesar de su éxito al principio, que venía la represión de verdad y tomar Cusco antes hubiera sido mejor. No, ella se da cuenta de eso además tiene mucho miedo porque dice ya controlamos estos pueblos Tuncazuca, Pampa Marca, Surimana, las provincias altas pero si llega la represión de verdad de Cusco en un día no, no mata no tiene mucho miedo si eso uh -huh. si no te pone me van a matar ¿no? de manera muy 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 cariñosa una cosa que bueno que tú señalas de manera indirecta que es que en general los historiadores tratan con mucha delicadeza con, much, con, mucha, con mucha diplomacia esta aparente falta de reactividad de de, de Tupac Amaru, sí. eh, ¿tú piensas que hubo errores de estrategia en su rebelión? Yo es creo que sí. Yo creo que mira, siempre hay, siempre yeah. hay y no, no creo que debe ser un intocable, un héroe. No mm -hmm. así no es hacer bien la historia. Eh, y como al final no tomó Cusco es muy fácil después de decir mira hubiera sido uh -huh. mejor antes ¿no? claro. la idea es si hubiera tomado Cusco antes de llegar de los refuerzos realistas hubiera sido más fácil su idea no es que estaba vagando por ahí era controlar este, toda la zona de Puno Arequipa evitar una llegada del sur de Buenos Aires o de, de, de claro. la costa eh, del Pacífico para este, controlar y después atacar Cusco. Con el tiempo sí, es fácil decir mi versión mejor antes. Él confiaba en tomar Cusco. Yo creo que eso sí él pensaba que iba a ser más fácil que era. Ya, perfecto. Otra cosa que también es un mérito innegable. De, yo, no soy, yo no soy un lector especializado, pero a mí me sorprende eh, bueno, todo el, el valor que tú le das a esta a la segunda parte de la rebelión de Tupac pajamal, porque no se ha hablado mucho en, en general sí. en las cosas que yo he leído que es justamente esta parte en que aparece este nuevo personaje que es Diego Cristóbal Condorcanqui, sí. y al que tú le das prácticamente la mitad claro. del libro. Sí. Cuéntanos un poco sobre este personaje y en general sobre esta segunda bueno, parte. Bueno, es un gran reunión. tema de Perú porque se sorprendió mucho que conocen a los, los mayores, que se acuerdan de Velasco, la época de Velasco cuando se estudiaba, se escuchaba mucho Tupac Amaro, los que han leído algo. Uh -huh. eh, además, Tupac Amaro tenía algo, comienza con la muerte de Corregidor y termina supuestamente con la muerte atroz y cruel de Micaela Bastidas, Tupac Amaro mismo. Seis meses después. Eh, dijo, seis, seis meses seis. después. Claro. Pero la reunión sigue 18 meses más. Y ahí es donde se pone en peligro el control de los españoles en el Virreinato de Perú. Ahí es donde la violencia se vuelve brutal. Ahí es donde ya no hay este, espacio para la neutralidad. O sea, todos los indígenas son rebeldes, todos les gustan camisa, ropa europea o hablan castellano. Son este, asesinados. Son asesinados, son pucacuncas, ¿no? Cuello rojo en, en quechua. Así que a mí me parece una época fascinante y verdad que o sea, muchos han dicho, bueno, yo mismo, en el, mi resumen, un párrafo, un par de páginas y yo dedico la mitad del libro a eso. Y a mí ser? me parece fascinante, era mucho más complicado porque con la primera fase, digamos, tenemos 15 fuentes, documentos, había cosas que hay batallas que no entendí bien uh -huh. y eso y a la vez hacerlo una visión resumida. sin ¿no? ¿Puedes contrastar un poco esta primera parte de la rebelión cuando estaba, a, digamos, bajo el liderazgo de Tupac Amaru II? Y esta segunda parte de la rebelión, donde adquiere un carácter completamente diferente, sí. que justamente está bajo el liderazgo de, más o menos, el liderazgo de Diego Cristóbal Cotorcanqui. Sí. sí. Bueno, son muy jóvenes. Diego Cristóbal sí. tiene 26 años y los otros dos tienen 18. La segunda fase, ya no hay respeto para los sacerdotes, a los criollos. O sea, Tupac Amaro y Miquela buscan una alianza multiclasista. Quieren respetar. Y reclutar a los mestizos, a los criollos, a los españoles buenos. Uh -huh. Con el tiempo, esto se vuelve imposible. En parte, creo que la crisis colonial o las tensiones son, son más cruentes, son más fuertes en el sur, en Puno, ¿no? No hay una clase intermediaria y es, es también el tiempo, o sea, ese es mi argumento. En la segunda fase, entonces, es una guerra brutal y, curiosamente, los españoles. Este, o sea, la fuerza realista, que son mayormente mulatos y zambos, <laughs> otra vez usando los términos sí. coloniales, claro. eh, de Lima, que habían llegado a Lima, eh, perdón, a Cusco en enero, febrero de, do, eh, de 1781, capturan a Tupac Amaro dos meses después, lo maten un mes después, en mayo, son los grandes héroes realistas, son los grandes ganadores. Ellos en seis meses, estamos hablando de fines de 81, no, después de pasar por la raya, lo que es que no se le tren de Puno a Cusco, acercándose a la zona de Titicaca, uh -huh. subiendo, ya no tienen zapatos, están con hambre. Uh -huh. Este, ya no hay carpas, muchos están escapando, están sufriendo, o se lo quieren lo como los dominadores, los dominantes, vuelven a Cusco de emergencia, derrotados y escribiendo sobre lo que, que es una guerra de guerrilla aunque ese término no existía, uh -huh. que los rebeldes de, de, de algunos bajan este, atacan y se van o esperen que los españoles uh -huh. están este, en cañones muy estrechos y atacan nunca es en la directo, eh, directo en la época clásica digamos de napoleón uh -huh. en, en esa época así que Cambio totalmente. A mí me parece esta segunda fase espero que haya más trabajo. Pero hay cosas abiertas. O sea, yo no muy pretendo tener, haber contestado todo para nada. Hay una cosa muy interesante también en esa segunda parte que es justamente este conato de alianza que hubo entre Diego Cristóbal Condorcanqui y el líder, el líder sí. Aymara eh, Juliana Paza, con claro. el nombre Tupac Catari. Sí. Bueno, ¿Puedes hablarnos un poco sobre esto? Sí, o sea, a la vez de Tupac Amaro hay, hay levantamiento plural en Charcas, en Alto Perú, y luego ser Bolivia, ¿no? Los cataristas que son este, varios hermanos catari, eh, y después llega a ser ese personaje fascinante Tupac qatari. Y hay una especie de alianza muy tensa, uh -huh. la literatura, la historiografía peruana, han tratado a los Cataríes con cierto desdén por la superioridad, o han, han Supuesta sí claro. supuesto, exacto y o han presentado que era como una eh, eh, que era quechua y mare no se entendía y eso es falso porque en la frontera hasta hoy en día es una zona trilingüe quechua aymar y castellano no uh -huh. pero hubo un esfuerzo de alianza llegaron a, a hacer una alianza hay líos internos, Diego Cristóbal tiene como amante la hermana de Exactamente. Eh, Tupacatari, hay acusaciones de ese tipo y hay tensiones sin duda, ¿no? Y, pero es un momento eh, muy crítico donde los españoles ya no controlan todo lo que sea el lago de Titicaca, la paz, uh -huh. los españoles ya pierden, ya hay Carte de ellos diciendo ya no, ya uh -huh. no, y con eso. Se expande y llegan hasta Lima y hasta Buenos Aires. el momento, digamos, comienzo de 82, 1782, de un pánico total de los españoles. Es muy interesante la manera en cómo termina la rebelión. Eh, digo que esto Condorcanqui de un momento a otro. Bueno, en un momento a otro parece que lo reflexionó bien, pero él, digamos, abandona las armas. Sí. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Qué fue lo que lo motivó a avanzar? Sí, él es una historia, es perder un partido que uno iba ganando el último minuto, ¿no? Este es una historia muy compleja. Los rebeldes están ganando, pero a la vez sienten que su vida está en peligro, que en cualquier momento los realistas que tiene mejor armamento, tiene mejor caballos, aunque está ya escapando muchos, hay un gran miedo y los españoles. Eh, los realistas más moderados negocian con los rebeldes y Ya, vamos a aceptar alguno de sus pedidos, uh -huh. vamos a hacer una especie de cese de fuego, amnistía, y ahí veremos qué hacemos. ¿no? no vamos a tocar a ustedes ni a sus seguidores. Y bueno, aceptan. Son muy jóvenes, han estado de, de lucha dos años, han claro. visto a la muerte de sus. O sea, entienden perfectamente lo que perder porque han visto, saben, o por lo menos eh, lo que pasó a su a primo en el caso de Gustavo no eh, Tupac Amaru así que deciden aceptarlo y es una historia larga pero muy trágica donde los moderados realistas pierden el poder uh -huh. los duros este matalinares con algunos personajes acusan a los ex rebeldes que ya son digamos buscando un papel en la sociedad hay luchas sobre si usan el nombre de Tupac Amaru o no es una tensión total los acusan de traición y un juicio, y Diego Cristóbal muere de manera más brutal sí. que su primo Tupac Amaru. Algunas personas consideran que, de alguna manera, la rebelión de Tupac Amaru y, y su primo sí. este, Diego Cristóbal Condorcanqui es una especie de eh, movimiento que anticipa la independencia, la, o sea, es decir, uh -huh. que es un movimiento eh, que tiene una esencia anticolonial. Sí. ¿Qué piensas sobre esto? Sí, ese tema es muy complicado porque se ha hablado que ese primer paso, Velasco lo presentó como el comienzo de la independencia, que él iba a culminar. ¿no? Yo, oh, lo, lo, los rebeldes no buscaron lo mismo que San Martín y Bolívar. Bueno, y lo que creo que sí es parte de una larga lucha de independencia, pero ellos no presentan otra, otras alternativas, algunas alternativas al republicanismo, es decir, un monarquismo. Inc. algo que ver con los incas, alguna forma de negociar con los españoles. Ese comienzo es pues, un camino muy diferente. Pero hay que recordar, en 1808, 1814, los diferentes movimientos, no es que cada movi movimiento de libertad o, o de independencia buscaba lo que llegó a ser, una constitución, república. Había mucha discusión. Muchas plataformas y es el comienzo, pero no es el mismo, no es un comienzo de lo que llegaron a ser San Martín, Bolívar y los ejércitos peruanos. Claro. El historiador John Elliot eh, escribió una reseña muy interesante en New York Review of Books y donde él señala, trata de establecer eh, la conexión que existió entre este movimiento de rebelión. Y la ilustración. Sí. ¿Tú qué, qué piensas sobre esta conexión? Yo en realidad no, no encuentro mucha, uh -huh. mucha relación. Eh, yo no, no encontré, yo lo he buscado, incluso reconocí en Lima que en un momento, en un congreso hace mucho tiempo, hablé del el papel de la ilustración y un gran historiador argentino que murió trágicamente hace unos 10 años, Enrique Tandeter, me pidió: a ver, muéstrame qué es. No veo, no hay términos. Hay que recordar, es antes de la Revolución Francesa. Claro. Sí, existían las ideas, las ideas plural de la ilustración, pero no en práctica, digamos. Yo he visto muy poco. Igual eh, me hubiera encantado encontrar más influencia en Estados Unidos, que ya estaba en rebeldía en, en realidad en 76. Mi, o sea, muy poca influencia. Ha pegado, mm -hmm. o sea... Hay varias maneras de explicar por qué, en parte por la censura española, que no llegaron los libros. Eh, Tupac Amaro era un gran lector. Por ahí hubo algo de influencia de algunos lectores, pero no es algo principal. El, el Garcilaso de la Vega, Mirar a los Incas, diferentes formas del buen gobierno, pensamiento, pre-Borbón, eso sí pesa uh -huh. mucho. Este, cada época de alguna manera reescribe a sus personajes históricos, ¿no? Y esto ha pasado. En las últimas décadas con Tupajamaru, sí. eh, con la revolución de, de Velasco en el Perú, en 1900, más o menos en los 60, a fines de los 60 y comienzos de los 70, nosotros teníamos esta idea, pues justamente de, de Amaru como una persona vinculada pues, a reivindicaciones agrarias, sí. a revolución, inclusive su imagen era muy, muy, muy extendida en el, uh -huh. en el país. Pero en la década siguiente hubo un movimiento, un movimiento el movimiento revolucionario Tupajamaru, sí. ¿no? que hizo que de alguna manera nosotros en el Perú. Asociáramos la imagen de Tupac Amaru con con el terrorismo. Claro. Y recientemente también hay cierta derecha que pretende de alguna manera desvirtuar sí. el personaje de Tupac Amaru, eh, insinuando que de alguna manera solamente se rebeló para defender sus propios intereses, ¿no? Sí. A la luz de todo lo que tú has investigado, de todo lo que has leído de este libro, ¿no? Que ahora puedes ver con perspectiva. Sí. ¿Qué imagen, qué podemos, cómo podemos, cómo debemos ver ahora a Tupac Amaru? Sí. Bueno, como cualquier personaje histórico, importante, complejo, como cualquier héroe nacional, hay un Tupac Amaro para todo de alguna forma, ¿no? O sea, algunos incluso lo acusan de reformista, muy moderado. Yo en el libro intento demostrar su, su, su incapacidad de enfrentar a la iglesia, ¿no? Uh -huh. eh, pero a la vez comenzó la, la rebelión matando, en la, o sea, ahorcando a un español, quemando haciendas. Saqueando obrajes, mm -hmm. o sea, eh, aboliendo algunos impuestos. Así que reformista moderado no creo que ha sido. Yo creo que sí es un héroe revolucionario, pero que buscó él mismo incorporar, hacer una alianza, alianza multietnica en el Perú. Mm -hmm. como, pero como muchos personajes que no culminan su obra, no sabemos exactamente lo que hubiera hecho, ¿no? O sea, eh, la, la pregunta no es fácil: ¿qué hubiera hecho Amaru si tomaba el poder? No, uh -huh. sin, sabemos, a, a uno se puesto ya no existía, eh, algunos uno en cuanto al quechua, pero hacer exactamente no, no sabemos. Charles, muchísimas gracias no, por esta a entrevista. A ¿No? Muchas gracias. Te voy a mover. Sí. Sí. Gracias, Buena suerte. No, gracias. Uh -huh.